Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Esta tarde de lunes en esta fría y lluviosa ciudad, es un placer estar con ustedes aquí retomando las actividades después de un periodo vacacional que se da en la UNAM y con el gusto de siempre de poderles traer un tema súper interesante con el cual vamos a aprender a gestionar nuestros roles como padres de familia para nuestros hijos que son deportistas, que es sumamente crucial. Muchas veces dejamos todo en manos del entrenador, del director técnico, de la entrenadora, y no sabemos cuál es nuestro rol como padres de familia. Y sobre todo desde un punto de vista de la psicología del deporte, vamos a tratar de puntualizar este tema que, como lo vemos aquí en la presentación, tiene por título ¿Por qué hace deporte mi hijo? Que es una pregunta que trataremos de resolver. ¿Y cuáles son sus motivaciones? ¿Cómo puedo yo aportar para que esta motivación siga surgiendo? No sea una motivación fugaz, no sea una motivación esporádica, sino que se mantenga a lo largo de su vida. Recuerden que el deporte no solo se trata de ganar, no solo se trata de obtener medallas, se trata también de formar, de enseñar valores. Muchas veces los niños y las niñas que hacen deporte de una manera cotidiana en edades tempranas suelen ser personas que lo arraigan para toda su vida. Y esto forma también su escala de valores, forma sus redes de pensamiento, sus redes de apoyo. Entonces, tenemos que puntualizar por qué es tan importante esta motivación de los niños. Y bueno, antes que nada, agradezco a la Dirección General de Deporte por permitirnos abrir estos espacios que son de conocimiento y también a todas y todos ustedes por observarnos y por hacer de esto una charla amena. Más que una ponencia, es una charla amena. Y bueno, sin más anuncios, vamos a comenzar con el tema, ¿ok? Recuerden, antes que de comenzar, las preguntas, comentarios, dudas, sugerencias en la cajita de comentarios. Al final me voy a dar un tiempo para poderlas leer, para poder ver qué piensan ustedes de toda la información que se va a manejar. Si es que tienen alguna duda, también me voy a dar el tiempo para poder resolverlas. ¿De acuerdo? Y pues bueno, tomando en cuenta que la mayoría de adultos sabe que los niños deben de tener o hacer por lo menos 60 minutos de actividad física por día, con 1 hora de entrenamiento más o menos suele ser bastante o suficiente para poder cumplir este objetivo. Pero a medida que los niños van creciendo, estas mayores exigencias horarias en escuela, amigos, en relaciones sociales, relaciones familiares, pueden hacer que lograr esta hora de ejercicio físico sea todo un desafío. Y bueno, el hecho de que algunos niños pasan también muchas horas frente a la televisión, jugando videojuegos, navegando en internet o incluso cumpliendo con el mismo estudio, la misma lectura que la escuela les pueda dejar, son también puntos importantes que pueden contribuir a esta falta de actividad física. Sin embargo, es fundamental que los niños se mantengan activos, sobre todo para lograr una buena salud, que ese sería como el punto principal en edad escolar y evitar estos espacios de ocio. Bueno, sabemos también que el ejercicio físico va a fortalecer los músculos, los huesos, el crecimiento, el pensamiento, las relaciones sociales, etcétera, y va a permitir que los cuerpos de estos infantes vayan puedan hacer sus cosas habituales, como levantar la mochila, correr una carrera. También sabemos que el hecho de practicar una actividad física cotidiana nos ayuda a controlar el peso y nos va a reducir el riesgo de padecer enfermedades crónicas. Obviamente, la participación de nosotros como padres de familia es súper crucial para que los niños puedan lograr conseguir estos objetivos, ¿ok? Los objetivos estos de los cuales les estoy hablando son primarios, son los primeros objetivos que tiene el deporte, pero vamos a profundizar un poco más en este deporte que los niños practican a manera ya de competencia, a manera de vida, valga la redundancia, forma de expresar sus emociones, sus sentimientos. Vamos a puntualizar qué es lo que los motiva y por qué lo siguen haciendo, ¿vale? Tomando estas aseveraciones que la verdad es que son de dominio público y no tienen una mayor complicación, vamos a puntualizar, ¿ok? Los niños en el deporte. Los deportes ayudan a desarrollar destrezas físicas. Pero también hacer ejercicio no solo es ganar, también te ayuda a socializar, a divertirte, a aprender a jugar formando parte de un equipo, a aprender a jugar limpio, a mejorar la autoestima del mismo niño. Esta actitud competitiva y de alta tensión de ganar todo a toda costa que prevalece ciertamente, vamos a decirlo con todas las palabras, en la sociedad actual. Y con los atletas profesionales, afecta al mundo de los deportes en los niños, en edades de crecimiento, en edades de desarrollo. ¿Por qué? Porque esta cultura de ganar todo a toda costa, de ser el mejor, de siempre romper la marca, de querer siempre los objetivos,
crea un ambiente poco saludable. Ahorita vamos a identificar por qué. Ojo, no con esto queremos decir que la competencia es mala. No, ojo, es tratar de buscar una competencia que me sea factible para poder cumplir los objetivos de desarrollo que tiene el deporte. ¿Ok? Es importante recordar también que estas actitudes y el comportamiento que se le enseña a los niños en el deporte lo van a mantener ellos durante toda su vida. Durante toda su vida que son adultos, lo que me enseñó mi equipo de la cuadra, lo que me enseñó mi equipo de la academia, lo que me enseñó mi equipo de la escuela, voy a poder convivir con otros niños, voy a poder convivir con otros jóvenes y posteriormente ya en la vida adulta, ¿ok? Entonces, tomemos en cuenta que la formación deportiva en niños es sumamente primordial para poder lograr desarrollarse de una manera más saludable. Siguiendo con estas actividades físicas que tienen muchas ventajas, desde el cuidado de la salud y la motivación para tener una vida saludable, ¿okay? Hasta también el desarrollo de nuevas habilidades motoras, como buenos hábitos de fuerza, es consistencia, este gran sentimiento de lograr lo que estoy mejorando, de lograr que estoy disfrutando el deporte. También es sumamente gratificante para los y las niñas que practican un deporte, ¿okay? Quiero dejar sumamente claro este punto, porque el deporte, y repito, no solo es ganar, el deporte es un sistema de desarrollo pedagógico que nos va a permitir, si yo estoy haciendo una buena alimentación, estoy haciendo un buen sistema de descanso, unas buenas redes de apoyo, el deporte va a venir a impactar en todas estas situaciones. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿okay? Vamos a identificar los motivos por los cuales abandona un niño o una niña en edades tempranas el deporte. Vamos a tratar de identificar cuál es, en dónde está situado tal vez mi hijo o mi hija que esté pasando por una etapa en la que no le está gustando el deporte, no se está adaptando, etcétera, y vamos a tratar de identificarlo para poder así ayudarle. ¿Ok? Vamos, esto es un resultado, obviamente, de varios factores. De varios factores que funcionan como tal hacia lo malo, así como un sistema deportivo funciona para desarrollo, estos motivos de abandono también pueden generar algunas situaciones contradictorias al desarrollo de nuestros niños. El abandono deportivo es uno de los problemas que más se destaca en la juventud. Estudios marcan que los niños hasta los 12 años en su mayoría practican deporte, pero a partir de la edad de 12 años existen varios motivos por los que lo abandonan. Los niños están altamente influidos por los padres hasta los 8 años, que es donde el niño empieza a tener conciencia de que no vengo aquí a la actividad física porque me traen, sino porque me gusta, porque me siento cómodo, me gusta lo que aprendo, me gusta estar con mis compañeros, etcétera, etcétera. Y apenas ellos empiezan a tener relaciones sociales aparte de la familia, empiezan a pasar más tiempo con esta llamada familia deportiva. Entonces ahí tenemos un punto para la actividad. Pero ojo, después de los 8 años, esta situación va contrariándose porque el niño ya, si bien puede no sentirse cómodo, puede no sentirse satisfecho, etcétera, etcétera, motivos que ahorita vamos a revisar, puede abandonar la práctica deportiva ya para los 12 años. ¿De acuerdo? El papel socializador que va generando el deporte, lo que a los padres de familia significa un logro, una diversión, el respeto por las reglas. Y sobre todo la victoria a cualquier precio, son aspectos que van a ser decisivos para y que condicionan la manera en que el niño ve el deporte. ¿Por qué? Porque si mi hijo, mi hija, únicamente está para mí, es un motivo de cumplir mis objetivos propios, egoístas como adulto, pues evidentemente el niño o la niña no va a estar disfrutando esta actividad. ¿Okay? Va a estar contrariando sus objetivos. Y bueno, también existen, sabemos, padres que generan mucha ansiedad y que buscan resultados deportivos a muy corto plazo, saltándose de etapas que son imprescindibles en el proceso de formación deportiva. Esto obviamente genera que los padres sean una fuente de estrés para el niño. Y este es uno de los principales motivos por los cuales el niño abandona, la niña abandona la actividad física, es porque en realidad ya no estoy disfrutando, ya no estoy siendo consciente de lo que hago. Más bien estoy tratando de complacer a un adulto, a mi familia, a mi tío, a mi tía, etcétera, etcétera. El objetivo es que los padres acepten la misión principal de los programas deportivos y no en los que ellos pretenden o quieren que su hijo sea una estrella deportiva con 10 años, ¿no? Esto lo identifica el actor Molinero en el 2004. También tenemos algún tipo de cita aquí del actor Durán en el 2007 que plantea que es un error
pensar que nuestros jóvenes se inicien en el deporte pensando que van a ser Cristiano, que van a ser Messi, que van a ser Djokovic, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Cada niño tiene su particularidad. Evidentemente, si tenemos niños súper dotados en el deporte, es sumamente primordial meterlos en un programa de entrenamiento que los motive. Pero ojo, eso no es en todos los casos. Si revisamos la estadística de personas que llegan al deporte de alto rendimiento a ese nivel, estamos contrariando entonces la estadística, porque sería mi hijo es el mejor y mi hijo va a ser el mejor, mi hija va a ser la mejor, etcétera, etcétera. ¿Okay? Numerosas investigaciones han puesto en evidencia que guiar a los niños en edades tempranas por este modelo de alto rendimiento, de ser el mejor en la carrera, de siempre ganar, de no saber perder, conduce a una desilusión y a una frustración y en un corto tiempo el abandono de esta práctica. ¿Okay? Este es uno de los principales motivos del por qué no debemos de guiar a nuestros hijos, nuestras hijas, sobre este rubro de ser alto rendimiento en edades tempranas. ¿Okay? Repito, no es que no exista, no es adecuado, perdón, en todas las etapas. Si yo salto etapas, si yo brinco etapas, para mí, para que mi hijo sea de alto rendimiento, estoy contrariando totalmente las bases, los fundamentos del deporte. ¿Okay? También tenemos al actor, al autor, perdón, Pulgarín, en el 2000, que nos dice que el deporte escolar presenta algunas condiciones que favorecen a cuatro tipos de niños o niñas que lo practican. Y es súper importante realizar este diagnóstico ahí en casita, si tengo un hijo deportista, una hija deportista, para enviar la oreja, para que puedan ustedes realizar una observación y en qué esquema o en qué zona entra mi hijo o mi hija para poderla ayudar, ¿ok? El primer tipo de deportista que identifica Pulgarín son los que acceden a practicar un deporte, disfrutan del deporte y también están dotados de talento para la práctica de deporte. ¿Okay? El segundo escenario son los que acceden al deporte, pero tienen menores condiciones motrices que el grupo anterior. Y paulatinamente van a ir dejando de practicarlo o lo hacen en menor medida porque sus compañeros obviamente son más capacitados. ¿Okay? Y los que acceden en el tercer tipo, los que acceden al deporte, pero lo abandonan en poco tiempo, ya que son descartados por sus escasas condiciones motrices para la especialidad deportiva. Y por último, tenemos los que no acceden a ningún deporte, bien sea por esta creencia de que no son aptos para realizar esta práctica en especialidad. O sea, traducción, ni siquiera lo han intentado. ¿Ok? Como dije hace un rato, el realizar un diagnóstico oportuno sobre el perfil de mi hijo, de mi hija, que practica el deporte, es un parteaguas para saber cómo tratar estas motivaciones posteriores. Obviamente, estamos hablando de que en los cuatro tipos mencionados anteriormente podemos encontrar áreas de oportunidad para trabajar y para tener esta práctica deportiva larga y llena de satisfacciones. No quiere decir que si mi hijo o mi hija se sitúa en el grupo D, que son los que no acceden a ningún deporte porque no pueden, no lo pueda realizar. Tal vez no estoy haciendo el diagnóstico adecuado y mi hijo o mi hija no ha encontrado el deporte que le llame la atención. Como yo fui liniero ofensivo de fútbol americano, quiero que mi hijo sea liniero ofensivo de fútbol americano. Tal vez mi hijo es más talentoso en la posición de pateador, o tal vez mi hijo es más exitoso en clavados, en nado sincronizado, etcétera, etcétera. Aquí el punto es tratar de identificar estos aspectos de dónde se sitúa mi hijo o mi hija para poder ayudarlo y hacerle saber que la práctica deportiva lleva también otros objetivos, no solo el ser de alto rendimiento. ¿Ok? Otros aspectos que tenemos que considerar o que valorar para el abandono de la práctica deportiva, y esto, ojo, paren bien la oreja porque es súper interesante cómo lo vemos ante todas las, a ver, denme un segundito para que puedan ver la presentación. Perfecto. Listo. Ahora sí, estamos viendo lo que es la presentación, ¿ok? Otros aspectos para valorar o que son sumamente identificados por este abandono deportivo a temprana edad son el conflicto de intereses con otras actividades u obligaciones. Obviamente, si el niño o la niña tiene idiomas, tiene deportes, tiene clases de teatro, tiene actividades extraescolares, etcétera, pues, este conflicto de intereses, pues, evidentemente no va a permear en su desarrollo deportivo, sino más bien va a disminuir su interés y va a tratar de, ¿cómo lo puedo explicar?
de complementar todos estos factores y pues obviamente el interés en otras actividades pues puede disminuir la práctica deportiva. Conflicto con intereses de otros deportes. También tenemos los casos de que el papá, la mamá mete al hijo a hockey, a fútbol, a gimnasia, etcétera, etcétera, porque tiene mucha energía, porque quiere que se acabe la energía o porque simplemente lo quiere mantener ocupado. Entonces, estamos teniendo aquí un conflicto de intereses con otros deportes. Me veo sobresaturado de carga fisiológica, carga de deporte, entonces pues trato de compensar uno con el otro y ahí va bajando mi interés también. Excesiva demanda temporal. Si mi hijo o mi hija está en un deporte en el cual se le garantiza que va a seguir y va a hacer esfuerzos extenuantes en esta demanda de tiempo, además de la escuela, pues evidentemente también los hijos, las hijas no tienen energía infinita y sobre todo si no se tiene una buena alimentación, un buen descanso. Trabajo en escolares, estudios, etcétera, 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 etcétera. Y también hay que considerar lo que es la falta de diversión, ¿ok? Si mi hijo o mi hija no se divierte en la actividad que está desarrollando y simplemente está ahí porque yo, el padre o la madre, lo estamos obligando, pues va a tener un desinterés. A los 8 años va a poder ir sin ningún problema. A partir de la edad, como ya lo dijimos, de los 12 años, va a cambiar totalmente, va a ser una persona que no le interese el deporte que se está practicando y pues puede causar una aversión al deporte, ¿ok? También debemos de considerar la situación falta de habilidades técnicas, eso es bien cierto, o sea, si yo estoy obligando a mi hijo o a mi hija a participar en actividades que son poco, donde es poco ducho, poco técnico, poco bueno, por decirlo así, pues evidentemente voy a empezar a considerar, ok, no estoy avanzando, tengo ausencia de progreso técnico, táctico y físico, entonces, pues, por tanto, voy a abandonar la actividad porque no me está interesando, ¿ok? También tenemos alguna situación influenciada directamente por los padres, que es el miedo al fracaso, ¿ok? ¿Cómo identificamos el miedo al fracaso? Si mi padre, mi madre gastan dinero, sudor y lágrimas en mi educación deportiva, en mi desarrollo deportivo, y no estoy dando el ancho, entonces voy a generar un miedo, una aversión al fracaso, el cual mejor me va a llevar a decir, ¿sabes qué? Ya no practico, no hay ningún problema, me salgo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Problemas con otros significativos. ¿A qué me refiero con significativos? Entes que participan en el deporte, como el entrenador, otros compañeros, utileros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Si el niño o la niña tiene problemas con otras personas que significan una guía en el deporte, evidentemente vamos a tener una persona que no está motivada para hacer lo que se le está indicando. ¿Ok? También tenemos un aspecto a considerar, posible abandono, la falta de apoyo de los padres. ¿Ok? Si yo soy un padre que simplemente estoy cumpliendo con esa tarea de ser proveedor, de llevarlo a entrenar, de que haga algo para que no esté en la casa, no aburriéndose, etcétera, etcétera, pues evidentemente estoy hablando de que tengo una falta de apoyo, no de apoyo económico, no de apoyo temporal, de apoyo de calidad, ¿ok? Porque hablamos también de que los padres, las madres, son retroalimentadores constantes del sistema de desarrollo que tiene mi hijo en un entorno deportivo. Si no hay esta falta de, si hay esta falta de apoyo, obviamente, si a la falta de apoyo le sumamos, por ejemplo, la falta de apoyo económico, la falta de apoyo de asistencia, etcétera, pues bueno, también esto va a ser que mi hijo o mi hija diga, ¿sabes qué? Ya estuvo. ¿Ok? Demasiada presión, también originada por esta misma capacidad o incapacidad de los padres de gestionar sus propias emociones y saber que la actividad es del hijo y no del padre, confiere mucha presión, confiere un signo de aversión. Y muy probablemente mi hijo o mi hija va a dar las gracias en una temprana edad. Excesiva seriedad en la actividad. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque no solo se trata de llevarlo y, órale, hazte bolas. Hay que tratar de ver si mi hijo o mi hija está adaptado o adaptada a las características físicas de la actividad, de movimiento, de requerimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Repito el ejemplo. Si yo fui un tenista profesional, quiero que mi hijo sea tenista profesional porque yo fui muy bueno y sé que tiene las capacidades físicas para hacerlo, pero en realidad él tiene una situación o una situación fisiológica que le permite correr muy rápido. Ah, bueno, entonces puede ser
que vaya a atletismo, puede ser que vaya a ser corredor de americano, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta seriedad que le damos al asunto, sin hacer un análisis de lo que a mi hijo o a mi hija le interesa, puede considerarse también una posible causa de abandono. ¿Ok? Y por último, el excesivo costo como las lesiones. Si yo estoy con mi hijo en un programa de entrenamiento que no está adecuado para su edad, que no está adecuado para su físico y que no está adecuado para los objetivos de desarrollo motriz, puedo tener lesiones. Evidentemente, eso a la larga, son niños, por ahí dicen la expresión, son de hule, no les pasa nada, pues se recuperan rápido. Pero ya cuando van avanzando con la edad, este excesivo costo de las lesiones pasadas va a mermar su interés para poder continuar en una actividad a lo largo de toda su vida. ¿De acuerdo? Ojo ahí, porque muchas veces tenemos la creencia de que como son niños, no les va a pasar nada, que cargue, que elongue, que dispare, etcétera, etcétera. Y entonces no estoy tratando de observar la fisiología, la fisionomía de mi hijo para poderlo adecuar hacia una actividad que le sea totalmente pues benéfica. ¿Okay? Y bueno, a continuación viene una pregunta muy interesante. ¿Qué puedo hacer como padre de familia? ¿Okay? A todas y todos los que nos están viendo, nos están compartiendo sus preguntas, sus comentarios, van a decir, ¿qué puedo hacer como padre de familia? ¿Okay? Los autores Nubiala y Casajus plantean esta situación. El deporte escolar dirigido a los niños y niñas en pleno proceso de formación físico, socio y emocional debe estar más cerca de la educación integral física que de la satisfacción. De esas necesidades de segundo orden, que son la obtención de un rendimiento deportivo o de la consecución de resultados efímeramente valiosos, solo son objetivos para los padres. Ay, caray, ¿qué significa todo esto? Claro que lo vamos a identificar. En etapas de desarrollo, en edades tempranas, en edades en donde el aprendizaje es lo más importante, precisamente también tenemos esta capacidad de guiar a nuestros hijos en la escuela por grados, ¿no? No vamos a ponerle a ver álgebra en un quinto grado, a menos que sea un superdotado, ¿no? No sé si el ejemplo es lo suficientemente claro. En esta situación, el deporte debe de ser de formación físico, socio y emocional, ¿okay? Antes de querer conseguir el resultado, antes de querer conseguir la meta, la medalla, el puesto, la mejor marca, etcétera, etcétera, etcétera. Y repito, una vez más, no me malentiendan, no es que yo no pondere la competencia, más bien está aquí ponderando el desarrollo fisiológico, social y emocional de mi hijo, para que cuando ya tenga sus etapas consecutivas de hacer deporte, él pueda generar este gusto, esta motivación. Tener buenos gestos técnicos, tener buena fuerza, etcétera, etcétera, ¿vale? Y por tanto, como padres de familia, debemos de ver estos intereses del niño o la niña antes que los nuestros. Recuerden, el beneficio siempre es para el infante, no es para el adulto. Esto puede llegar a proyectar en sueños no cumplidos. De esto depende mucho que pueda llegar a presentar un deportista un abandono, un nulo. Capacidad para hacer deporte. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo como padre estoy ponderando primero mi satisfacción. Yo quiero que sea futbolista y va a ser futbolista porque lo deseo. Entonces, ese deseo no va a ser del niño, va a ser del padre. O puede que sí sea del niño y perfecto, está totalmente adecuado. El punto es cuando no es así. Entonces, debo de ser muy crítico conmigo mismo como padre de familia, el tratar de no dejarse llevar por emociones o sueños frustrados, etcétera. ¿Ok? Y a continuación viene otra pregunta que vamos a identificar. ¿Motivar o presionar a mi hijo? No es fácil que controlemos ciertas cosas cuando tenemos esta idea de que ganarlo es todo. ¿Ok? ¿A qué me refiero? No siempre es fácil sacarme de la cabeza que hay otras cosas extra en el deporte si yo solo mi único objetivo es ganar, 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 ganar. ¿Ok? Ayudar a que el joven atleta mantenga esta actitud saludable hacia el deporte y desarrollar estas herramientas que va necesitando para afrontar el estrés asociado es una de las claves para poder mantener los niveles de motivación en un estado óptimo. ¿Qué me refiero con esto? Si yo le tengo a mi hijo, a mi hija,
súper estresado porque estoy gastando dinero en ti, estoy gastando dinero en los uniformes, en los las adecuaciones que debe mi deporte, etcétera, etcétera. Y aún así no me das resultados. Ok, estoy confiriendo una parte de estrés que no nos va a beneficiar para conseguir que mi hijo, mi hija se motive. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues evidentemente tenemos que hacer una evaluación de los niveles de estrés. ¿Ok? Esto suena demasiado rimbombante y lo hace el psicólogo del deporte, pero no. Únicamente tenemos que voltear a ver, evaluar estos niveles de estrés por los que está pasando mi hijo. El hecho de competir siempre se va a asociar a cierto nivel de estrés y esto puede ser muy bueno porque evidentemente el estrés ayuda al cuerpo a afrontar los retos, ¿no? Pero en exceso, este estrés puede quitar la diversión del deporte y puede entorpecer el rendimiento. Entonces, aparte de competir, hay otras cosas que pueden hacer que los atletas se sientan estresados, como lo siguiente. Aquí es donde entra el rol del padre. Por eso les digo, no solo es tarea del psicólogo deportivo ni del mismo entrenador. También como padre debo de aceptar mi rol y qué es lo que me toca para poder saber que mi hijo está consiguiendo sus objetivos. Demasiada presión por parte de sus padres, sus entrenadores para ganar, una sobrecarga de actividades deportivas y no querer practicar un deporte en concreto. Situaciones que ya vimos en las diapositivas pasadas. Pero si yo noto que mi hijo cree que competir supone mucho estrés, o sea, ya no lo está disfrutando, ¿qué debemos de hacer? Si yo noto que mi hijo está en un foco de estrés en el cual ya no disfruta, ya no quiere ir, etcétera, etcétera, lo que puedo hacer es cambiar este foco de ganar y de esforzarse al máximo por tener una actitud positiva y asegurarse que el entrenador de mi hijo comparta este enfoque, porque muchas veces si yo en casa le digo, oye hijo, esfuérzate lo más que puedas, no siempre es ganar, bla, 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 etcétera, etcétera, y el entrenador tiene el chip contrario, el de tienes que ganar a toda costa y si no ganas eres mediocre, bla, 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 entonces también estoy contrariando esta parte de desarrollo, ¿vale? Fijarme también en la agenda de mi hijo, si tiene una agenda demasiado apretada, vamos a pensar en esta posibilidad de reducir su tiempo de entrenamiento o de que haga solo un deporte o una actividad por temporada. ¿Para qué? Para bajar los niveles de estrés. Y controlando estos niveles de estrés, que estén en un estado óptimo para reaccionar, mi hijo, mi hija va a disfrutar su actividad y su motivación va a permanecer por mucho más tiempo. ¿Vale? Si mi hijo quiere dejar de practicar determinado deporte para siempre, que me diga, estoy harto del béisbol, odio el béisbol, ya no quiero ir al béisbol, primero tenemos que averiguar cuál es el porqué y tomar esta decisión en conjunto. No solo es, hijito, ya vente, vamos. No, es. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Tal vez es el entrenador, tal vez son los compañeros, tal vez es que no le gusta, etcétera, etcétera, pero averiguar el porqué de las causas y vamos a tomar esta decisión en conjunto y también aprender que los malos ratos, los malos baches, un mal desempeño no determina la carrera deportiva de un niño, ¿ok? Eso es sumamente básico para poder mantener la motivación de mi hijo, de mi hija y que no abandone una actividad física o deportiva. Y bueno, como puntos a considerar también para mantener un nivel bajo de estrés, cuando no estén compitiendo los niños, o sea, es súper básico esta higiene deportiva de saber que no siempre se está compitiendo, de que no siempre se trata de entrenar y no siempre se trata de dar los resultados. Tenemos el aspecto de comer bien, dormir lo suficiente, sobre todo antes de una actividad física. Esto va a ayudar muchísimo en este aspecto de poder potenciar toda su energía. Hacer algo divertido y relajante. No sé, se puede tomar un descanso con respecto a la competición, podemos dar un paseo en bici, podemos ir al cine, podemos salir con amigos. También podemos jugar el deporte. Si mi hijo es futbolista y yo quiero como padre jugar un partido de fútbol con él, es súper válido, pero entonces ponderar primero la convivencia, el desarrollo, la diversión antes del resultado, ¿ok? Para sacarlo de este foco estresante. Y recordar, obviamente, que nadie es perfecto y que todo el mundo va a cometer errores en el deporte. Los errores son una parte fundamental del juego y perdonar rápidamente estos errores que cometa mi hijo para poder seguir adelante. Eso lo estoy hablando con un aspecto de análisis de los propios padres de familia, porque muchas veces nos hace falta autocrítica para decir, ah, sí, estoy siendo muy severo con mi hijo, con mi hija, estoy siendo demasiado irritante para mi hijo, para mi hija, soy un foco de estrés para mi hijo, para mi hija. Y pues bueno, perdonar estos errores, saber que nadie es perfecto y que mi hijo está aprendiendo tal y como lo hace en la escuela, tal y como va a una actividad cultural,
él va a seguir aprendiendo, va a seguir tomando esta función de ser una esponja, de absorber todo lo que está en el ambiente para poder desarrollar su criterio después. Entonces, si nosotros criticamos esas formas, esas maneras de errar, estamos siendo un foco de estrés sumamente poderoso para nuestro hijo, nuestra hija. Y como una de las últimas preguntas que vamos a resolver el día de hoy, ¿ganarlo es todo? Muchas veces nos lo preguntan padres de familia, entrenadores, directores de las escuelas, directores de deportivos. El mismo niño nos ha llegado a preguntar, ¿ganarlo es todo? Para algunas personas sí, para algunas personas no. Aquí, ojo, no quiero desvirtuar el punto de competir, pero ¿ganarlo es todo? En eso vamos a puntualizar nuestras respuestas. Hay muchos factores, muchos aspectos a considerar que nos llevan a una victoria y son más importantes por encima de todo, independientemente de que mi hijo juegue en un equipo de élite o juegue en juegos improvisados el fin de semana. La clave está en que se divierta, en que aprenda, en que perfeccione y en que ejecute. ¿Ok? Manteniendo estas situaciones como prioridad, vamos a poder ayudar a nuestro hijo, nuestra hija, a que aprenda a gestionar el estrés, que es una parte natural de la competición, y va a proteger sus motivaciones, para que en su etapa de adulto los objetivos conseguidos sean valuados por el niño, por el deportista, como méritos propios, y no ilusiones o pretensiones que son ajenas, ¿ok? Y que van a ir desvirtuando su motivación. Ojo, no se trata de imponer una actividad física. Se trata de pensar cuál es la mejor actividad física para mi hijo, para mi hija, en qué nivel va a estar, si es en fuerzas básicas, si es en el llano, si es en la escuela, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, generar un criterio para poder apoyar. No es el mismo apoyo el que se le brinda a un deportista que tiene muchísimo talento, mucho interés, fisionomía, fisiología, pensamiento, mente y todo, y que está en alto rendimiento, el apoyo que se le debe de brindar a un niño que lo hace por diversión, que lo hace por desarrollo social, por desarrollo físico. ¿Ok? Ojo, aquí es donde tenemos que valorar y saber identificar en dónde quiere situarse mi hijo, mi hija, qué aptitudes tiene para poderlos lograr y sobre todo cómo lo voy a apoyar. Entonces, respondiendo la pregunta, ganar no lo es todo. ¿Ok? En deportistas en desarrollo primario, lo voy a repetir para que no quede duda, la clave es que se divierta, que aprenda, que perfeccione y que ejecute para poder lograr consecuciones de logros, de victorias, etcétera, etcétera, etcétera. Yo manejo muchísimo un concepto que se llama rendimiento óptimo. ¿Qué nos quiere decir rendimiento óptimo? No nos quiere decir ganaste o perdiste, es diste un esfuerzo considerablemente muy bueno para poder conseguir el objetivo. Se logró el objetivo, sí, se logró el objetivo, no, pero al final de cuentas yo hice todo lo que estuvo en mis manos para poder conseguir el objetivo. ¿Okay? Entonces es diferente si yo me centro en el rendimiento a si yo me centro en el resultado. ¿Okay? Y como parte final de esta situación tenemos estos consejos para motivar a los niños a hacer deporte. ¿Okay? Porque obviamente no solo se trata de ponerle el dinero para que vaya a hacer el deporte. No, al contrario, lograr que los niños realicen ejercicios físicos regularmente puede ser una tarea para muchos padres, puede ser muy complicado poderlo realizar por los factores que hablamos, desinterés, videojuegos, televisión, bla, 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 bla. Pero aquí hay algunos consejos que nos pueden sumar para poder motivar a que mi hijo haga o siga haciendo deporte. El primero es prestar atención a lo que el niño quiere, ¿ok? No todos los niños aman los deportes, entonces no es necesario presionarlos para que hagan alguna actividad que no les guste. En cambio, lo mejor es tratar de indagar, de ver si hay algún tipo de actividad física por la que el pequeño haya desarrollado un gusto especial, ¿ok? Muchas veces no es el deporte que queremos, pero puede ser el deporte en donde él o ella se sientan cómodos, ¿ok? Elegir lugares que combinen ejercicio con aprendizaje. Esto es sumamente importante a todas y todos los que nos ven. No solo es llevar a mi hijo al campo de entrenamiento, mi tío tiene una escuela de fútbol y lo voy a inscribir porque es mi pariente. Aquí tenemos que combinar el aprendizaje con el ejercicio. Si yo veo que
mi hijo está practicando deporte en un lugar en donde realmente le esté motivando para hacer deporte, esté aprendiendo, esté con este proceso de desarrollo, de aprendizaje, que los entrenadores tengan un bagaje de conocimientos buenos para poder desarrollar a mi hijo, pues bueno, va a ahorrar tiempo y los niños van a poder disfrutar del aprendizaje como una tendencia y del deporte como una actividad. Entonces, estos sistemas de aprendizaje son basados también en una tendencia que se está vinculando ahorita a los niños, que son los niños aprenden de demasiadas formas, ¿ok? No solo es toma el balón, condúcelo 10 veces, pégale 50 veces, no. Si yo tengo un sistema de aprendizaje moderno, no me refiero a tecnología, sino que no esté obsoleto con el simple tírale a gol, sino que tiene un sistema de aprendizaje que genere un reto para el niño o niña, vamos a tener deportistas jóvenes muy motivados. ¿Ok? Este es consejo de cajón respecto a todas las actividades, no solo lo deportivo. Hay que reducir el tiempo en los dispositivos electrónicos. Si bien la pandemia nos ha dejado esta ola de nuevas normalidades y yo estoy frente a una computadora tratando de llegar a ustedes, también el abuso del tiempo en estos dispositivos va mermando la calidad de vida tanto del niño como de los padres de la familia. Entonces, los niños suelen estar sobrecargados de tareas y de proyectos y de diversas actividades escolares, pero se debe establecer un horario para que ellos puedan adecuarse a las actividades físicas. ¿Okay? Tal vez podemos condicionar un poquito, aplicar un poquito de condicionamiento ahí con el niño o la niña. Ok, si tú entrenas 2 horas, puedes utilizar el celular 1 hora. Es un ejemplo, ¿okay? De sistemas de reforzadores hay muchísimos, sistemas de condicionamiento hay muchísimos para poder generar esta atracción, pero es inevitable que tengamos que reducir el tiempo en los dispositivos electrónicos para poder generar rutinas saludables, ¿ok? No exagerar en el ejercicio físico. Si bien puede haber padres desinteresados que prefieran que su hijo esté jugando a la consola, haciendo cualquier otra cosa que deporte, también hay padres de familia demasiado intrusivos que exageran con el ejercicio físico. Y entonces tienen al niño haciendo 400 actividades, de las cuales en 399 está dando el máximo y en la 400 está dando el mínimo. Es un ejemplo muy burdo, ¿vale? Pero sí tenemos que no exagerar en el ejercicio físico. Debe de haber un periodo de descanso, un periodo de adaptación. Si mi hijo es capaz de realizar 2 actividades físicas a la vez, 2 deportes a la vez, está perfecto, pero siempre tratando de adecuar mis cargas de ejercicio hacia mis cargas de alimentación y mis cargas de descanso. ¿Ok? Procurar estar en la naturaleza. ¿A qué me refiero con esto? Sería ideal convertir un hábito para sacar a la familia lo más menudo posible. No se necesita mucho recurso económico o tal vez sí para ir, no sé, al parque, ¿no? A tratar de hacer actividades fuera, que de esta forma fácil uno intercambia esta sesión de ejercicio que mi hija debe de tener por ratos de juego en al aire libre, que nos va a motivar, que nos va a ayudar a conocer más del entorno, de saber que me siento cómodo jugando, que saber que hay riesgos de sufrir accidentes, de sufrir lesiones, pero que no es, esto no me va a dar miedo, simplemente me va a motivar. ¿Okay? Entonces, procurar estar en contacto con fuera, con el medio ambiente, con la naturaleza, con el agua, etcétera, etcétera, para que mi hijo o mi hija se mantenga muy motivada. Y hacer el compromiso, asumir el compromiso como padre. ¿A qué me refiero con asumirlo? Los niños van a reflejar este comportamiento que los padres, que ven de los padres en casa. Cuando se trata de salud, es súper relevante tener en cuenta las acciones, los comportamientos, las creencias y sobre todo la actividad física en el hogar. Si yo como padre soy una persona con una mala alimentación, con una mala higiene de sueño, que no paso tiempo de calidad con mi familia y que básicamente el deporte no me interesa, ¿qué voy a asumir como compromiso? Pues que mi hijo vaya repitiendo estas tendencias o al contrario, se haga sumamente contrario a estas tendencias y pues bueno, ahí tenemos otro caso también. Entonces, yo como padre de familia debo de aceptar el rol y asumir el compromiso que me toca para poder ser una persona que sea un ejemplo para el hijo o la hija. Vamos a ir rápidamente con el papel
este papel de los padres a un hijo deportista, porque muchas veces también no se trata solo de consejos, sino de saber qué papel voy a realizar, ¿ok? En primer lugar, el proveedor de apoyo emocional y retroalimentación constructiva en los niños, ¿ok? ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Si yo no soy un apoyo emocional para mi hijo, para mi hija, si yo no lo retroalimento, ojo, no es consentirlo, no es decir, ok, todo está bien contigo, todo está bien conmigo y no pasa nada. Es hacer una retroalimentación que sea efectiva para mi hijo, para mi hija, ¿ok? Obviamente, asistir a los juegos y comentar con él o ella sobre los partidos. Si yo soy un ente solamente que está presencial en los juegos, pero no digo nada, no doy una opinión, no esbozo una situación de motivación, pues también estoy incumpliendo un papel como padre de familia. Tener expectativas realistas con los niños. Muchas veces, si yo veo que mi hijo tiene algún tipo de cualidad, voy a creer que es sumamente talentoso y pues bueno, ya hablamos de eso. ¿Qué pasa si yo pongo expectativas falsas en un infante? Obviamente, a veces no las va a cumplir y se va a desanimar. ¿Vale? Tengo que aprender sobre el deporte que le guste a mi hijo y para que yo pueda platicar con él sobre algunos consejos, cómo lo vi de afuera, motivaciones, tal vez asistencia a ver deporte profesional en lo que estoy, en el deporte que estoy desarrollando, etcétera, etcétera. Si yo soy un padre que no está dispuesto a dar esta situación por mi hijo, pues bueno, no esperemos que el hijo esté muy motivado, ¿no? También debemos estimular a que los niños hablen sobre sus experiencias con el entrenador y con los miembros del equipo. Muchas veces tenemos este estilo de padres en los cuales no se permite la comunicación, la razón la tiene el padre, la razón la tiene el entrenador y bueno, el pequeño, el niño, la niña no identifica esas emociones que le están afectando para poder realizar con bien su actividad. Entonces, pues bueno, estamos hablando de que estas experiencias deben de ser identificadas y habladas por los niños con el círculo interno que es la familia. ¿Ok? También ayudar a que los niños aprendan a manejar decepciones y a saber perder. Si yo estoy con esta cultura de siempre ganar, siempre ganar, siempre ganar, cuando venga una derrota, porque el deporte es victoria o derrota, siempre va a haber, entonces va a venir una desmotivación, enojo, ira, etcétera, etcétera. Este es sumamente importante, échenle ojito por ahí, padres de familia. Comportarse como espectador modelo irrespetuoso. ¿Ok? No irrespetuoso, irrespetuoso. ¿Por qué me detengo en este punto y por qué es crucial para esto? Muchas veces el padre cumple el rol de el entrenador, del crítico, del reclutador, del manager, de lo que quieras, para que el hijo pueda desarrollarse mejor. Pero si mi rol es padre de familia, no soy el entrenador y no me preparé y no estudié para ser entrenador, pues evidentemente no tengo nada que hacer como un entrenador. ¿Okay? Simplemente voy a ser un espectador, un modelo respetuoso, obviamente sí retroalimentador, pero siempre desde el punto del respeto hacia lo que hace mi hijo, hacia lo que hace mi hija, hacia lo que hace el entrenador, la entrenadora, bla, bla, bla. ¿Okay? También tenemos unos aspectos. ¿Cómo se está trabajando? Okay. Resaltar y elogiar también los comportamientos que mejoran la convivencia. ¿Okay? Si yo veo que mi hijo o mi hija está teniendo está resaltando el valor de la convivencia, de la competencia saludable, obviamente lo tengo que elogiar, lo tengo que resaltar, pero no resaltarlo siempre y siempre está totalmente bien. Solo los valores que nos llevan a un desarrollo integral de lo que es el niño. Obviamente resolver adecuadamente los conflictos. Si yo, como padre de familia, me pongo siempre como, ¿cómo puedo decirlo? Si yo siempre me estoy peleando con el entrenador, con el árbitro, con la porra, rival, etcétera, etcétera, pues obviamente no estoy dando a mi hijo más que otro ejemplo de resolver los conflictos con violencia. Entonces, obviamente resolver estos conflictos de manera adecuada. Repito, otra vez, no prima el resultado, sino el aprendizaje. ¿Qué es primar el resultado?
El resultado no es lo más importante, solo el aprendizaje, el desarrollo, la ejecución, no tanto el resultado. ¿Okay? Incentivar ese trabajo realizado durante los entrenamientos. Si yo veo que mi hijo, mi hija tuvo una buena práctica, rompió una marca, disparó más lejos, etcétera, etcétera, pues bueno, yo puedo ayudarle a mi hijo, a mi hija, para que se motive, dándole un premio, dándole un reforzador, palabras de aliento, no siempre lo material. También desde ese punto de vista podemos entrar con este. Y facilitar experiencias de saber ganar y saber perder. La victoria y la derrota en el deporte son innatos, ¿okay? Siempre vamos a tener un resultado, un ganador, un empate, una victoria. Pero siempre va a haber una emoción buena o una emoción contraria. Entonces, si nosotros desde un inicio identificamos con nuestro hijo, con nuestra hija, que estas emociones son válidas de sentir y válidas de asimilar y de aprender, entonces vamos a facilitar estas experiencias de saber ganar y saber perder. Segundito. Ok. Se nos está terminando el tiempo. No sin antes me gustaría leer algunos de sus comentarios que están poniendo por acá para poder contestar todas sus dudas. Recuerden, aquí les dejo mi contacto. Si tienen alguna duda, algún contacto que nos puedan identificar, pues estamos para ayudarles. Por aquí, Adriana Nanis nos dice: excelente tema, muchas gracias. Adán Macías Cani dice: ¿cómo hablar con los padres que insultan a los árbitros? Pues bueno, ahí es un poquito de trabajo tanto del entrenador como de la familia entera, ¿okay? No solo es juzgar al padre o a la madre que insultan a los árbitros, es tratar de hacerle ver que todos estos factores que ya revisamos en la presentación son de suma importancia para que mi hijo o mi hija puedan seguir haciendo mi práctica deportiva. No es inmediato, no es si le gritas al árbitro nos va a ir mal y nos va a expulsar. Es más allá. Es si tú le gritas a un árbitro y expulsan a tu hijo o a tu hija, esto puede pegarle en la motivación, esto puede pegarle en la forma de ver las cosas y posteriormente abandonar la práctica deportiva que a mí como padre me encanta que mi hijo o mi hija haga. Entonces, recomendación es hablar con los padres sobre las consecuencias que puede tener una motivación deficiente o una motivación contrariada a lo que los valores del deporte y desarrollo están marcados. Es para haber contestado, Adán. Saludos, valores antes que resultados, dice Adán Macías. Miguel Claro dice: mi padre y mi madre siempre me gritaban cuando era niña, me pegaban con cinturón y cachetadas. Ok, aquí el punto es que si tú tienes hijos o hijas, o vas a hacerte cargo de algún infante que esté en el desarrollo deportivo, tratar de ver que no es el camino adecuado el exigir, el ponderar un resultado, el ponderar una actividad o el conseguir un logro no es lo más adecuado para que yo, como participante de un deporte, pueda seguir motivado y pueda seguir cumpliendo mis objetivos de resultado. ¿Okay? Pues muchas gracias, en verdad, estos temas de desarrollo me gustan mucho, que siempre he sido fiel ferviente de que el desarrollo deportivo en edades tempranas nos brinda primero personas de bien, personas preparadas y pues obviamente deportistas de alto rendimiento. ¿Okay? Entonces, el que nosotros hagamos esta tarea de informarnos, de estar en estas pláticas, de estar en estas este tipo de capacitaciones para poder mejorar como madre de familia en el aspecto deportivo de mi hijo o hija, es de suma valía para todos, todas ustedes. De igual forma, yo me llevo sus comentarios, les agradezco muchísimo la participación, les agradezco que estén activos y no se olviden que todos los lunes tenemos esta barra para consejos, para padres, barra infantil, que va dedicada justamente al desarrollo de deportistas, para la redundancia, en desarrollo. ¿Okay? Sigan nuestros programas en vivo, también nos presentamos los viernes a las 10 de la mañana con temas un poco más puntuales sobre lo que es psicología del deporte. Y bueno, agradezco muchísimo al staff que nos está apoyando por ahí atrás para que todo esto salga muy bonito. Yo soy Alan Elizalde, psicólogo del deporte de la Dirección General de Deporte Universitario. Aquí tienen mi contacto por cualquier cuestión que se les ofrezca. Y pues nada, les agradezco otra vez por escucharme, platicarme y colaborar. Me despido para todos ustedes. Nos vemos en la siguiente.